dia des de les 4 i fins a les 7 tarda de ràdio amb Manolo Garrido. 7 i ja estem berenant. És que estem berenant. Estem eh, berenant amb l'Àngeles Mañas. Eh, Hem obert l'Hornó de Melec, eh, com fem cada 15 dies els dimecres. Quines trufes! Buf! Us haureu de, us haureu de, confu de conformar veient les fotografies al Facebook eh, del programa, però... Ah, si os purteo, ve algún día las tastar hasta Sí, ¿por qué no? <laughs> Ángeles, buena tarde. Bu buenas tardes. Buenas tardes. Ah, hoy con cuatro recetas: mmm, a cuál más sabrosa, a cuál más jugosa, a cuál la boca se te hace más agua. Coca de hojaldre con chocolate y almendra. Helado de nata y sandía. Trufas, como las que nos estamos zampando aquí eh, en el estudio de Radio Sabadell. Y cóctel de piña y cava. Uh -huh. Buenísimas. Decíamos antes con Manolo, uh, un par como de muy veraniegas, no sí, refrescantes, el cóctel sí. de piña y cava y el helado de nata y sandía. Sí. no Son ya muy ahora de Son ahora inicios de, de, verano, de verano, de julio. ¿eh? Correcto. Uh, de las cuatro, ¿cuál sería tu preferida? Eh, bueno, hay dos. Ah, hay dos. Mira, <laughs> ya, ya, so, ya no se puede quedar solo con una. <laughs> no. Tiene que escoger dos. Bueno, si no, pues el helado. El helado, ¿El helado de, de nata y sandía. Sí. ¿Y esto, para... esto es porque te gusta mucho la sandía o porque el helado me gusta la sandía me gusta y la nata también ¿no? ahora te voy a hacer la pregunta del millón ¿eh? y enseguida entraremos en las recetas pero si no te gusta la sandía la sandía como fruta ¿Sí? te puede gustar el helado de nata y sandía sí sí porque aunque sea el sabor a sandía es muy muy rebajado es que está mezclado un poco con la nata y entonces queda más rebajado y tampoco se aprecia mucho lo lo que es la sandía. Lo digo porque sabes que siempre pasa. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tenéis de postre? Helado de nata y sandía. ¡Ay, es que a mí no me gusta la sandía! ¿No? Bueno, pues mira, ahora que dices eso, eso me pasó el domingo. ¿Ah? A mí no me gusta el plátano, no fue por esto. A mí no me gusta el plátano, pero les puse un helado de plátano. Y no dejaron nada. Vale, gracias. Ya, ya les podía ver. Ya, no, no dejaron nada como vea. de Aguilar, eh, está, no, no, está, no he estado nunca tan contenta de no tener un micro delante, vea. Porque está, vaya, no la veo con la boca vacía. ¿eh? No, no, la tengo entretenida. ¿Se está bien la merienda? ¿Vea? Sí, ¿eh? Todo bien. Uh, pues uh, venga, vamos a las mm, recetas. Que hemos abierto el horno de meleca aquí en el estudio, pero sabéis que vosotros lo podéis hacer casi siete días a la semana, 24 horas al día, porque encontráis ángeles mañas y sus recetas en YouTube, en Twitter, en Facebook, en su blog. Uh -huh. ¿Me he dejado algo? Bueno, y fotos en Instagram. Y fotos, me dejaba Instagram, que también hay fotos que con las recetas sabéis que esto se lleva mucho. Venga, empe empezamos con la coca de hojaldre con chocolate y almendra. Muy bien, pues vamos a empezar con los ingredientes. Esta es muy fácil, esta es como la, la que tenemos aquí también. Ah, sí, porque también yo, yo solo he hablado de las trufas, pero ya que me delata Ángeles, también nos ha traído una coca. ¿Es esta? Es esta. Uh -huh. Pues mira, vamos a necesitar un, una... O dos hojas de, de hojaldre, dos láminas de hojaldre o una. En este caso la que hemos traído es de una, porque a veces la, las que compramos solo viene, viene una, pero sale bastante grande. O sea, con una ya nos vale. Sí, la, la estiramos. Lo que vamos a necesitar van a ser la lámina de, de hojaldre, un huevo, eh, 50 gramos de almendra cruda en trocitos o de, de crocanti. Yo normalmente la pongo de crocanti. Y 50 gramos de azúcar. ...y después lo que queramos rellenar en este caso vamos a ponerle chocolate ¿Mm? lo podemos rellenar de, de crema pastelera también mm, y de mermelada pero porque lo vamos a hornear al mismo tiempo que me, con el relleno puesto ¿Mm? cogemos la lámina la estiramos una vez la tenemos estirada lo marcamos más o menos lo que es la mitad pero sin cortarla solo para que el chocolate que lo pongamos encima sepamos más o menos lo que nos va a cubrir a la hora de darle la vuelta Ponemos eh, trozos de chocolate, cogemos una tableta o las perlitas que hay de chocolate que también las venden, las extendemos todas a, alrededor de lo que es la mitad de la lámina, dejando un centímetro, porque eso es lo que haremos para sellarla. Uh -huh. En este caso, extendemos los 50 gramos de chocolate o lo que quiera el, el, la persona que vaya a hacer la tarta, porque yo pongo 50. Y vas a decir el consumidor, sí. pero los consumidores van a ser nosotros. Sí, los otros, ¿eh? Entonces, lo, la extendemos el chocolate que quede planito. Incluso se puede rayar. Yo lo que utilizo son las perlitas estas. Estas perlitas se quedan bien planas. Cogemos la otra mitad, la ponemos encima. Uh -huh. Que si es, os es más cómodo, lo podéis cortar, pero ya doblándolo es suficiente. Y con un tenedor sellamos todo alrededor para que no se nos salga. Como una empanadilla. Exacto, igual, exactamente igual. Y cuando ya lo tenemos, hacemos, pinchamos con el tenedor un poco por encima para que no se nos suba mucho. Pero si no lo queréis pinchar, tampoco pasa nada. ¿eh? Se subirá y después se, se agachará. Cogemos la, el huevo, yo utilizo solo la yema para que se vea más dorado y cogemos y pintamos, batimos la, la yema, pintamos todo el, el huevo, eh, toda la coca, lo pintamos todo por encima y una vez pintado cogemos el azúcar y lo extendemos todo por encima. Cogemos la almendra y también la extendemos por encima, bien extendida, que quede todo uniforme. Y una vez lo, lo tengamos así, lo metemos en el horno. Unos 35 minutos. 180 grados y una vez transcurrido ese tiempo tendremos nuestra coca realizada veréis que sube cuando se hornea aunque la hayáis pinchado subirá pero después se, se agachará mm, se agachará porque la tenemos que dejar reposar un ratito entiendo o... eh, no ella sola la que tú ah, apagas vale. el horno ella sola ya se baja. baja se baja uh -huh. entonces la... incluso podéis hacer un, un detalle que en algunas veces sí que lo hago ya, y claro, veces era no. demasiado fácil y ahora Ángeles no, tiene no, no, que no, complicarlo no. un poco no para darle un toque de sabor Cogemos anís uh -huh. y una vez sacamos la coca del horno, en caliente pintamos por encima en anís. Y entonces da un gustito aquello que el anís así de fondo, pero como está caliente, el, el alcohol, digamos, se evapora un poco y da un toque muy bueno. Y ya tendríamos nuestra coca que es la que vais a degustar vamos a degustarla mira mira hay gente aquí a que se está frotando las manos coca de hojaldre con chocolate y almendras realmente fácil muy fácil la, ya digo la podéis rellenar de almendra. mira antes de venir aquí he recibido un un whatsapp Uh -huh. También para ver sobre esta coca, pero ya la quería rellenar de, de crema. Y se puede hacer. Y se puede hacer igual. Incluso me decía si la podía dejar fuera de la nevera porque la quería hacer, pero para el día siguiente consumirla. La puede dejar perfectamente fuera de la nevera o incluso dentro de la nevera. No pasa absolutamente nada. Muy bien, pues una coca al alcance de casi todos es ponerse e intentar de hacerlo. Y vamos a un helado de nata y sandía que les gusta incluso a los que no les apetece sí, la seguro, sandía. Seguro, seguro. No van a dejar ni un bocado. Seguro que no, no dejarán nada. Pues mira, para hacer el helado vamos a necesitar 500 gramos de, de sandía, 220 gramos de azúcar, 400 mililitros de nata para montar, 20 gramos de miel. Y una varita de, de vainilla. Si no tenemos vainilla, podemos utilizar media cucharada de, de esencia de vainilla. Es más potente, pero bueno, nos serviría igual. Entonces vamos a coger en el recipiente, a fuego moderado, vamos a poner la sandía. el azúcar y la miel. Y la, y la varita o la esencia de, de vainilla. Uh -huh. Lo ponemos en el fuego durante 14-15 minutos. Entonces vamos a hacer, lo que vamos a hacer ahora es un almíbar, como un sirope, es lo que vamos a hacer. Mientras está haciendo eso, cogemos la nata y la montamos. Montamos la nata, una vez la siempre para montar la nata el recipiente que esté frío y la nata muy fría y que tenga como mínimo 35% de materia grasa, si no no nos montará bien. Una vez tengamos eso la lo reservamos en la nevera y lo que tenemos en el fuego, una vez transcurrido el tiempo, dejamos que temple un poco para que no nos corte la nata. Una vez nos haya templado o casi enfriado Cogemos mitad de la nata y lo mezclamos con, con este jarabe que hemos hecho. Donde hemos fundido la miel, la sandía, Exacto. todo esto, ¿eh? O incluso antes, como a veces no se funde bien lo que es la sandía, porque la sandía prácticamente todo es, es agua. agua. Claro. Vale, si no se nos funde bien, lo cogemos y lo trituramos. Acordaros. Lo trituramos... Sí, sí, con la batidora. Vale. Pero antes de echarle la nata. ¿Vale? Lo trituramos todo bien, sobre todo a la sandía quitarle las pepitas. Ah, Acordaros, vale. importante, importante. Que, que si no ah, quedan trituradas por medio, Ahí está, ¿no? sí que hay sandías que no tienen pepitas, pero si utilizáis la, la roja típica y verde toda la vida, le quitáis la pepita negra. Y cuando lo tengáis triturado, de la mitad de la nata que hemos reservado, la mezclamos ahí. Hacemos toda la mezcla y ya tenemos preparado una parte y la otra parte la tenemos preparada que es la nata. Cogemos el recipiente que vayamos a hacer de molde para hacer la barra de lado Yo utilizo la que es el molde de plumkey, vale, porque así queda alto y se ve cuando haces el corte se ve bien. Lo forramos de, de papel film o papel de hornear, lo que queráis. Es para poder desmoldarlo después cuando una vez congelado este se pueda desmoldar bien y poder cortar las porciones. Ponemos en la, en la parte de abajo todo lo que es lo de la sandía, toda la que hemos mezclado con el chirope y la nata, y después encima echamos el resto de nata. Lo ponemos, lo cubrimos bien y lo metemos en el congelador. Una vez metido en el congelador, tres, cuatro horas ya, ya estará congelado y ya lo podremos utilizar. Si os acordáis, semanas atrás habíamos hablado de, del azúcar invertido. Sí. Pues aquí es una de las maneras que se puede utilizar. Lo que hemos dicho de los 20 gramos de miel, podemos utilizar el azúcar invertido. ¿Mm? muy bien oye uh, fácil y esto entra en cualquier momento porque puede ser de postre pero también sí, sí, de merienda sí, sí. no da un sabor muy muy bueno muy bueno la verdad es que sí muy bien pues uh, tres minutos por encima de las seis y cuarto de la tarde coca de hojaldre con chocolate y almendra hecho helada helado helado de nata <laughs> es que pensaba en la sandía <laughs> la sandía helada claro helado de nata y sandía hecho venga que nos quedan un par de recetas en el horno pues venga vamos allá Y es que estamos con Ángeles Mañas y su horno de Melec. Vamos a por las trufas, uh, que son las estrellas uh, de esta tarde, al menos uh -huh. en la radio, porque Ángeles nos ha obsequiado con una muestra de las trufas que son espectaculares. Las has hecho de dos tipos diferentes. Sí. No sé hoy qué diferencia hay y hoy cuáles vamos a cocinar en la radio. Hoy las vamos a hacer la, las de cuatro. Las de cuatro. Uh -huh, que es licor de naranja. Vale. Las otras que has probado son normales, o sea, no, no tiene ningún toque de, de licor. Y hay que darle el toque, hay que darle el toque. <laughs> vamos a preparar pues unas uh, trufas de cuantro. Mira, vamos a necesitar 375 gramos de chocolate negro, 250 mililitros. Perdona, 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 Ángeles, ¿esto para cuántas trufas? Ostras, es que ahora que decías las las uh, medidas Me parece que me salieron 32. 32. O claro, sea, también depende del tamaño con que las hagas, pero aquí cuenta como si fuera la, una como un tamaño un poco más pequeño de una nuez, lo que hace una cucha de café. Vale, Muy hombre, es un buen tamaño, ¿no? Sí, sí, Para una sí. trufa. Sí. Si no, ya sería un trufón, no, no, no sé. El tamaño que. <laughs> sí, sí, un poco más pequeño que una nuez. Sí, más o menos. Ok, pues ¿Mm? uh, venga, vamos otra vez a. Empezamos otra vez con, la, con los, los ingredientes. Los ingredientes, vamos. Pues el chocolate negro, que hemos dicho, 375 gramos. 250 mililitros de nata. Un chorrito de licor, que en este caso vamos a utilizar el cuantro. Y si no, podéis utilizar el coñac también, o anís, el licor que vosotros o, os guste. ¿Vale? O no. Seguro, ¿eh? no, hay, ¿no hay alguno que tú hayas probado que, mmm, que no acabas de. Primero que no soy de alcohol, porque no me gusta. Y siempre voy buscando un poco así, y tengo a mi marido que los prueba antes. <laughs> es el maestro catador, ¿no? Sí, sí. Porque yo es que el alcohol no, no soy amante de él. Y dos cucharaditas de mantequilla y después cacao en polvo que es lo que cubre la lo que es la trufa sí es eso que te deja los dedos uh, como sí ¿eh? con polvillo sí que ese es prácticamente puro porque es incluso amargo y en los fideos de chocolate para el que no le gusta el chocolate tan puro entonces los fideos de chocolate ¿Mm? okay entonces ponemos a fuego medio vamos a colocar un en una cazuela vamos a colocar la nata y en otra al baño maría vamos a colocar eh, el chocolate ¿Vale? Y la mantequilla. Y vamos a, a, a fuego moderado que se vaya eh, disolviendo el chocolate y calentando la nata, sobre todo que no hierva, ¿Mm? sino después lo se retira. Vamos disolviendo el chocolate y una vez tengamos disuelto el chocolate y el y la nata, perdón y la mantequilla, eh, cogemos la nata y la añadimos y seguimos mezclándolo hasta que nos quede todo integrado y líquido. Una vez esté ya integrado el líquido, echamos el, el licor. Lo mezclamos todo bien y dejamos que retiramos de fuego. Cogemos una bandeja, en esa bandeja ponemos papel de hornear. Debajo, si no es antiadherente o papel de aluminio, o film, lo que queráis, ponerlo debajo. ¿Papel de aluminio puede ir también al horno? No, es que no va a ir al horno. Ah, no vale. va a ir al horno. Ahí me estaba ¿Vale? ya no, no, adelantando. No, vale, no va vale. a ir al horno. Incluso si es antiadherente lo ponéis ahí porque después lo que vamos a hacer es sac sacarlo de ahí todo. Ah, vale. ¿Vale? Que no, no pasa nada si no se pone nada en la, en la bandeja de horno. Yo en mi caso no he puesto nada porque era antiaderente y no he puesto nada. Se extiende bien, que quede bien plano. Como ya tenemos todos los ingredientes, lo que queremos ahora es que enfríe. Si lo queremos hacer rápido, lo meteremos en el congelador. Si exacto, en el congelador y si es en la nevera, pues tiene que estar unas 24 horas como mínimo, para que no se nos haga una corteza encima del chocolate, cogemos el papel de plástico y lo ponemos por encima, lo cubrimos. Sobre todo es mucho mejor que toque el chocolate el plástico. ¿Vale? entonces no se hará corteza no habrá aire y no, y no cogerá corteza una vez lo tengamos ya puesto a la nevera y si no ya digo en el congelador yo lo puse en la en la nevera queda perfecto vale y tampoco estuvo 24 horas estuvo mucho menos y, y quedó perfecto entonces ahora lo que tenemos que hacer es coger el recipiente con el cacao en polvo y otro recipiente con los fideos de chocolate con una con una cuchara Uh -huh. o con aquello que hay para hacer bolitas en los melones hay un, ah, sí, un utensilio que para, es como lo de los helados pero en, pero en pequeñito sí, vale sí. o eso o una cuchara de postre porque con los dedos no aunque vayamos con guantes no 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 porque eh? no puedes sacarlo porque está todo duro ah, y vale. tú lo que necesitas es hacer un poco de fuerza para que te haga la bola. o sea con la uña no no. No, vale. Uh, tendrías que ver la cara con la que me ha mirado Ángeles. No. no. Utensilios. Utensilios. O lo del melón o, la, o cuchara. la cuchara. En casa hay cuchara siempre. Cuchara o sea, pequeña. Sí, la pequeña. Tú arrascas como si fueras a sacar una bola de lado. Uh -huh. y con eso la echas a donde a lo que quieras, o a los fideos o al cacao. Que se, va, se rellene todo, o sea, que se cubra todo uh -huh. y después ahí... Que se reboce. Una... ¿no? Exacto, no me salía la palabra. <laughs> que una vez ya está todo rebozado... Ponerlo en la cápsula, en la bandeja o en el plato que vayamos a ponerlo. Lo mismo con los fideos, lo mismo con el cacao en polvo. No hay que hacer una forma redonda. Vamos a ver, si queremos, sí, queda muy bonito. Pero la trufa, es porque este, el nombre de la trufa viene, eh, digamos, en honor a la trufa original, la de la comida, la que está en cara. ¿A la seta? Sí. Vale, que está, que está enterrada a bajo perra, tierra, sí, que, es... que hay perros expertos eh, en localizarla. Es en honor a ello. Por eso vale. se llaman trufas y por eso tienen una forma irregular. ¿Eh? No. O sea que la gracia es que ya tengan esta forma irregular. También. Sí que es verdad que cuando van con... Yo, yo, a ver, una, una teoría que tengo yo sobre las trufas... Ya verás. Cuando van con <laughs> uh, rebozadas con cacao, uh -huh. son más irregulares. Exacto. Pero cuando van rebozadas con fideos de chocolate, es más son casi una redonda Exacto. perfecta. ¿no? Hacen Exacto. más un bombón que una trufa. Exacto. ¿Eh? Porque el honor a la trufa es un que sea irregular, que sea lo que te encuentras en la tierra. Pues eso, eso es, por eso se le llama trufa. Oh, qué buenas. Y luego las guardamos en la nevera, sí. supongo, no porque y no, y en hay, hay en que el servirlas. Congelador. Ah, en el congelador. A ver, si tú las haces en, en ese momento y vas a servirlas, puedes servir así. Pero cuando pasa un rato están un poco blandas. Hmm. Lo suyo es estar en el congelador y las sacas en el momento de servir y al momento se descongelan. Vale. ¿Eh? o sea que por ejemplo yo las tenía en el congelador el trayecto de, de casa aquí pues se han descongelado un poco y entonces están un poco más blandas, pero lo suyo es un punto de de duro. Vale, perfecto. Pues vamos a la última receta porque si no veo a Vea muy animada y creo que no habrá, ya no quedará trufa con cabeza. Esta es rápida, esto es muy rápido. Cóctel de piña y cava, que es, yo me lo imagino, este ideal para verano, para una cena. Sí. ¿no? Una cena en una terracita, si tienes sí. en casa o en el balcón, uh -huh. donde puedas. ¿Y qué tenemos de postre? Cóctel de piña y cava. Ahí está. Mm, que también te va a gustar, aunque no te guste la piña. También es verdad. ¿No? Le puedes poner de más o de menos, supongo. Eh, sí. Va, yo, por ejemplo, le pongo menos cava, porque yo no, no me gusta No el tocas cava. el alcohol, claro. Ahí está. Entonces le pongo más. Pero bueno, lo suyo es esto. Es una botella de cava y es un bote de, de piña en su jugo, ¿vale? O en almíbar, como queráis. Y 75 gramos de azúcar. Cogemos la piña y la trituramos toda. Cogemos el, el azúcar y le añadimos a, a la piña. Todo eso lo, lo mezclamos bien. Después todo eso lo pasamos por un chino. ¿vale? El colador ese. Sí, si es ese raro, que tiene ¿no? los agujeros más grandes que hace así. Es cónico, uh -huh. pues ese. Para quitar toda la fibra de la piña, para que no te la encuentres cuando tú te estés tomando el, el cóctel. Una vez pasado por, por el chino, mezclamos el cava. Echamos el cava ahí. Si es brut, parece que es mucho mejor. Los entendidos dicen que le gusta más con, con Brut, quien uh -huh. lo ha probado. Lo echa, ahí lo echas, lo, lo mezclas todo y lo metes en el congelador. Lo pones en un recipiente en el congelador. Lo vas moviendo de vez en cuando, cada cuarto de hora así, lo remueves un poco para que no se cristalicen mucho, que se haga tipo granizado. Y media hora antes de. de ¿Y tener... cuánto rato en el congelador? Tú lo puedes tener siempre, a ver, tú lo, eh, durante, yo qué sé, los, haces un, una hora, yo qué sé, cada cuarto de hora le das un meneo. Vale. ¿Vale? Y Para ya que está. no se cristalice, ¿no? Exacto, que no es... se quede en un bloque, que después no lo puedas sacar. Vale. Entonces, una vez lo, lo tengas así y lo dejas ahí, y el día que tengas que servirlo, o esa noche, lo sacas media hora antes, lo, lo pones en, en copas, su sombrerita o su sombrilla y a correr bueno y, y de la receta que nos has dado, que era la piña entera, 75 gramos de azúcar uh -huh. y, uh, y la botella, y la de, botella cava. de cava, ¿cuántas copas nos salen? Aquí salieron, estas copas son grandes, ¿eh? salieron nueve. Salieron nueve. Uh -huh. Ah, pues está bien, ¿no? Una cena a nueve personas una buena copa, hay que vigilar con el cava, ¿eh? que estos cócteles a veces los carga el diablo ¿eh? sí, en verano Entran muy bien Entran Después, muy bien, ¡Qué hace... calor tengo Hace calorcito y, y al final sí. te vas animando y animando Pues muy bien, pues las cuatro recetas de Ángeles Mañas que hemos sacado del horno de Melec esta tarde, coca de hojaldre con chocolate y almendra, helado de nata y sandía, trufas y cóctel de piña y cava. Ya te decía yo antes, a, 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 a cuál más buena. Están todas para chuparse es que los sí. dedos, ¿eh? La verdad es que sí. Muy bien, Ángeles, un placer, como siempre, El merendar contigo. Nos vemos en 15 días y volvemos a merendar, que nos queda una ya, ¿eh? Sí. Antes de irnos de, de vacaciones. vacaciones. Un beso. Igualmente, muchas gracias. Cada día, desde las 4 y fins a las 7, tarda de radio a Manolo Garrido.